Hola, amigos de Florana, hoy os presento una flor preciosa, preciosa. Son los colores de floral. Tiene el violeta y el amarillo. Esta flor es el áster. El áster, en elixir floral, su información es la siguiente. ¿Cómo aprender asumir, a poder asentar los cambios? Los cambios que la tierra, que la vida, que todo nos trae. Esos cambios que nos hacen crecer, que nos hacen salir de pequeños, de infantiles, a hacernos adultos. Que no quiere decir mayores, porque ya sabéis que no todo el mundo se hace adulto. Por desgracia, muchas veces vemos a grandes viejitos que llevan un niño interior, que no se han atrevido a trabajar con él, a mirarlo. Entonces el áster nos ayudará a eso, a poder asimilar los cambios, a poder asentar nuestro niño interior y a poder sacar a nuestro adulto en cada momento. Con lo cual es una flor, pues eso, para cuando hay procesos de primavera, de otoño, esas depresiones que son debidas al cambio de tiempo, a eso que nos mueve, el áster nos va a ayudar para eso. Áster de estrella, si podéis ver, es como una estrella. Y además, lo maravilloso, a mí me encanta por ese color, por ese violeta y ese amarillo, esos dos colores que nos hablan de cómo nosotros transformamos, transmutamos nuestro ego, nuestro plexo solar en algo más grande, que es la comunidad, que es la comunicación con todos los demás. Ya sabéis, más información, florana.es. Nuestros cursos para aprender sobre nuestra flora, la flora ibérica y cuáles son las propiedades de los elixires cuando se ha transformado su energía en un proceso alquímico. Y además también podéis venir a ver nuestras charlas cada 15 días, son quincenales, los martes por la noche a las 9:30 en Facebook de Ana María Santos Vázquez y se llama Encuentros Mágicos, donde tú, yo y todos nos podemos encontrar. Hasta luego.